Senyores i senyors, bon dia a Catalunya. Avui és dimarts, dia 14 de desembre de l'any 2010. Anem a veure el nostre pessebre. Bon Nadal, unes bones festes, pau, treball, amor, etc etc. Comencem, senyores i sí, senyors, com els deia, vivències aquí a 25 Televisió per fer un pas més a partir que d'aquest moment... Comptem amb la presència de la senyora Eva Navarrete. Eva, buenos días. Hola, buenos días. És la presidenta de Dones de la Igualtat. La senyora Àngels Ribas, candidata Uh, regidora també de Ciutadans. No, Cidadans, eh? no, 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 eh? encara no. Bueno, però, t'ho he dit, d'aquesta manera, Àngels, perquè també ho he estat una miqueta a prop, però bueno, suposo que hi ha vitalitat, hi ha ganes de seguir treballant, sí, 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 perquè ara... Ciutadans sembla ser sí, i està demostrat que no fa les coses malament, no? No, bueno, hemos crecido en votos, hemos mantenido tres diputados, o sea que nos ha ido muy bien. Y ahora por las siguientes. I avui ens acompanya la senyora Alba, eh, Alba García, directora del programa de Seguritat contra la Violència Magista. Senyora García, benvinguda i, 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 bon, dia. bon dia. I també el nostre company amic, dic nostre company amic perquè tots els coneixem i tots l'apreciem, Antonio Borinche. Bon dia. Antoni, bon dia. Clara García, directora del programa de Seguretat contra la Violència Magista. En què consisteix aquesta fusió entre el programa de, de, de que vostès estan presentant i la violència magista? Doncs des de les polítiques de seguretat pública posar en el centre la lluita contra la violència masclista. O sigui que eh, de, estem en un camí que ens indica que anem bé, Pero faltan caramol. Estemos al principio. Eva, desde Mujeres de la Igualdad, ¿cómo se ve lo que está, o nos cuenta ahora la señora García? Bueno, nosotros eh, la verdad es que hacemos un análisis bastante más crítico porque bueno, una ley que lleva ya seis años eh, vigente y vemos el resultado. No solo no han disminuido, sino que vemos que cada día están incrementándose todas estas eh, violencias. Ángeles Ribes, ¿qué nos dices? Pues yo es que... Esa influencia que naturalmente, como dice Eva, y tiene mucha razón. Claro, y además hay otra cosa. A nosotros, ya desde el principio, nos rechina un poco el término violencia de género. O sea, porque eso presupone que hay un género que, por simple hecho de serlo, es más violento que el otro. Creemos que es más adecuado violencia dentro del ámbito doméstico, porque ¿qué pasa con aquellas personas que maltratan a sus ancianos? ¿Qué pasa con aquellas personas, como decía Eva, que maltratan a sus niños? Es decir, eso no es violencia machista pero es violencia dentro del ámbito doméstico y es una violencia además muy grave y muy cruel porque se ceba precisamente en los más débiles. Yo creo que el tema de la violencia dentro del ámbito familiar es un problema de quién puede eh, ejercerla contra el otro. Y muchas veces se da el caso de que no es la mujer la víctima, sino que puede ser incluso la agresora. Entonces, a mí me rechina un poco el término. Rechinándonos el término, desde luego tenemos un problema es que yo no sé cuántos años llevo ya oyendo las políticas de educación las políticas de ayuda a las personas que están en esta situación. Tengo 42 años y no solamente no mejoramos, sino que empeoramos. Vamos para atrás como los cangrejos. Y cuando comparas un poco con el resto de países de nuestro entorno y te das cuenta de que sociedades que en principio pensamos que están más avanzadas que las nuestras, como son las escandinavas, toda la socialdemocracia por excelencia, las cifras de violencia doméstica son también que te echas a temblar. Entonces te das cuenta de que quizás no hemos enfocado bien el problema y que habría que cambiar un poco la perspectiva. No hemos enfocado o no han enfocado. O no han eh, enfocado, claro. claro nosotros Estoy no tenemos responsabilidad de, no de gobierno, ¿no? ¿Por qué se publican los, las muertes por violencia de género y no se publican las muertes por suicidio? Muy sencillo. Porque las muertes por violencia de género tienen un culpable, el hombre. En cambio, las muertes por suicidio tienen otro culpable, que es la sociedad. Parece que es importante. Hacer prevención y educación sexual parece que es útil que hagamos accesibles los medios anticonceptivos, también los de emergencia. Me sorprende es que como tan alegremente eh, hace unas afirmaciones. Está diciendo que la educación sexual, desde luego, si la educación sexual es lo que hemos visto últimamente eh, en, en Andalucía, eh, con todos los temas de la, de la eh, educación para la ciudadanía. Hemos visto aquí mismo, en Cataluña también, dentro de lo que es nuestra consellera de sanidad, estaba hasta hace muy poco colgado en internet, un vídeo sobre todo la educación sexual, que dejaba muchísimo que desear. Cifras normalmente son espeluznantes. Entonces yo esa alegría con la que nos cuenta todos sus éxitos, francamente, deja mucho que desear y más cuando está utilizando mmm, palabras y métodos anticonceptivos de emergencia. ¿Qué significa eso? Pero una información sexual sesgada, orientada hacia la picardía ¿Qué? y curiosamente que más que favorecer su disfrute sexual, se pues está generando ansiedades sexuales, porque no saben cómo gestionar esa fuerza naciente del adolescente. Y... Ángeles, para cerrar este tema, querida. Pues es que es otra de mis ministras favoritas, ya lo sabéis, la señora Pacín, que ha sido recientemente trasladada al Ministerio de Sanidad, competencia de la cual no tiene la menor idea, pero la menor idea. Y desde luego el currículum que lleva ella en comparación con sus colegas de las Naciones de nuestro entorno es para echarse a temblar o a llorar directamente. Hay tampoco pocas alternativas y tienen que y hombre, poner a quien pueden. ¿no? Hay un páramo, bro. Yo creo que alguna florecilla podría salir de ese páramo. Pero dejando de lado su currículum, a mí me tendría que explicar a alguien por qué toda la política del gobierno socialista ha ido encaminada. A dejar en manos de la mujer única y exclusivamente el tema de su salud sexual según ellos y su reproducción sexual y se le quita toda eh, al varón, le quita absolutamente todo derecho y todo. Entonces, si desde el primer momento se deja claro que eso es un tema única y exclusivamente del género femenino, ¿cómo pretendemos después concienciar dentro de la familia a que el género masculino no haga dejación de sus deberes y no ejerza funciones de violencia? Es que no lo entiendo. Empecemos desde el principio. La concepción es cosa de dos, no cosa de una sola persona. La decisión de seguir adelante con ese embarazo o no, debería ser de dos, no solamente de uno. En el caso de las menores de edad debería haber una familia de por medio y nos la están quitando. Luego qué pasa que cuando esa persona sea adulta y haya una situación de exclusión o de violencia, la culpa será del varón al que no le hemos dado la más mínima oportunidad para que tenga una responsabilidad. Ahora me parece hipócrita. Bien, Ángeles, la felicidad sobre, sobre tu definición. Pues mira, yo, aparte de lo que ya se ha dicho y que no voy a redundar, creo que en estos momentos... La, yo si pudiera tener la varita o el saco de repartir felicidad me limitaría a crear empleo. Y creo que con eso solucionaríamos muchos bueno. problemas de infelicidad en estos momentos en, en nuestras familias. Pues Antonio, querido, eh, me imagino que contaremos muchas cosas en este libro. Sí. ¿Destacarías tres, por ejemplo? ¿Hay muchas más? Sí, explico un poco mi teoría de la felicidad personal sobre los tres ejes que según... El humanismo gira la felicidad, que es la congruencia interna, o sea, resolver las contradicciones que yo tengo conmigo mismo entre mi sentido del deber y mi sentido del placer. Segundo, encontrar amores armónicos, cosa harto difícil en un modelo de relaciones de género, en estos momentos falto de un referente nuevo, alternativo al modelo sexista. Y tercero, la realización personal, que tiene que ver con el trabajo o con la expresión de nuestras capacidades básicas.